pues informarles que cada vez tenemos más elementos para sostener la hipótesis de que la elección presidencial la compraron. Estamos trabajando para demostrar con seriedad, con precisión, cuántos votos compraron, cuánto implicó de dinero esta operación inmoral, fraudulenta. Vamos a proceder legalmente. Se negó en muchas partes la apertura de paquetes. Hubo una actitud cerrada de parte de las autoridades electorales en muchas partes. Limpiar la elección, defender la democracia, defender los votos de los ciudadanos, no aceptar ninguna falsificación electoral, pero todo esto se tiene que aclarar a fondo. O sea, ¿quién pagó las encuestas? ¿Cuánto costó eso? Sí, es que no puede imponerse la antidemocracia. Es una vergüenza nacional.